Salve Isadora Duncan, el aire sea contigo. Impura eres entre todos los vértigos. Yo, que no sé la insolencia en las túnicas, ni supe de hijos rotos entre candilejas, invoco la señal de tus pies. Danzas desnuda en mi mente, también en mis sueños. Y despierto alucinado en la luz del deseo. Danzas y todo el invierno escapa impaciente lejos de mi piel. Giras despacio y descubro que vuelvo a nacer. Danzas desnuda, hecha de mar, hecha de espumas y versos de paz y recuerdos, de guerra y de sol. Hecha de carne y de huesos, de abismos y excesos, de rabia y amor. Hecha de transparencias y soledad, de esa sustancia prohibida que yo sé inventar solo por ti. Bailarina desnuda que llegas a mí. Danza Isadora, manojo, levitación del mar. Pequeña intemperie dormida en los parques de New York. Cuelgue tu lámpara en proscenio. En tus pies pongo la vigilia, mis escombros, una flauta con lluvia. Danzas desnuda en mi mente, viajas desnuda en mi voz. Atraviesas mi penumbra, tu cuerpo relumbra como un arco iris después del amor. Danzas y todo tu cuerpo recorro con ansias hasta de matar. Estoy temblando de ganas, te tengo, te escapas, ya no puedo más. Danzas desnuda. Danza Isadora, péndulo a contraluz. Hecha de mar, el mar sea contigo. Hecha de espumas y versos de paz y recuerdo. Hágase tu desnudez. De guerra y de sol. Bendita la humedad en tus talones. Hecha de carne y de huesos, de abismos y excesos, de rabia y amor. Hecha de transparencias y soledad, de esa sustancia prohibida que yo sé inventar solo por ti. Bailarina desnuda que llegas a mí. Danza Isadora Duncan, descalza seas entre todos los dioses. Bailarina desnuda, sálvate ahora que los ángeles que duermen y la lumbre es contigo. En tus pies pongo el cáliz abandonado por las olas, mi nacimiento, el antídoto contra los telones. Pero danza, no escapes de mí. Qué buena. Muy buena familia. ¿Sí? Este es su programa Entre Manos, hoy con poesía, hoy con trova y dos amigos queridísimos, María de las Nieves y Leonel, que son compañeros de arte pero también de vida. Bienvenidos a Entre Manos, el dúo. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Qué bueno.
Sí. Qué rico. No, vamos a hablar un poco de ustedes. Bueno, ¿por qué ad libitum? Bueno, ad libitum es una frase en latín, evidentemente. Se traduce de muchas maneras. O sea, ad libitum es libertad. Entonces, ad libitum se traduce como libremente o espontáneamente o a gusto, a placer. Y a mí siempre me gusta explicar, para que me entiendan mejor, que ad libitum es todo aquello que hacemos que nace más del corazón que de la mente. Es decir, que nace más del sentimiento que de la razón propiamente. Claro. Y también ad libitum era el nombre de un programa de radio que hacíamos en mi querido terruño de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. De donde yo lo secuestré. Él dice que vino en contra de su voluntad hace 15 años. Es verdad, eso es absolutamente cierto. Y no entonces, regresa, claro. Deja ese tema para después. Entonces hacíamos ese programa donde nos divertíamos mucho y cuando vine para La Habana secuestrado con María Guilla, bien nos dice, pues, a la hora de escoger un nombre para este proyecto un poco atípico, porque a veces cuando decimos un dúo siempre pensamos en dos personas que van a cantar, es, digamos, sí, la claro. definición clásica del dúo, pero en el caso del proyecto nuestro, Ad Libitum, es dramático musical, digamos, o sea, combinamos la trova básicamente con música de otros temas, pero básicamente trova, con poesía, con narración oral escénica, con elementos teatrales. Es un poco más... ¿Esto que hicieron ahora es...? Esto es Bailarina, una canción de Leonel con un poema mío. Muy bien. Muy que bien. Forma parte del disco A Través del Espejo. Muy casi... No, ahí vamos a llegar a esa formación y a esos detalles internos de cómo ustedes arman las cosas, pero yo creo que podríamos ya hacer otro tema. ¿Otro tema? Sí. Pues con mucho gusto. Una mujer trasuma sus antojos al filo de otra llaga casi tierna y su reloj sonríe sin la eterna mansedumbre del miedo en los cerrojos. Como barro, tras que aguja se quita el corazón, se quita el corazón. Alguien estruja palomas en su vientre, palomas en su vientre, palomas en su vientre, gota a gota. Oh Dios, ¿qué hacer con tanta nube rota? ¿Qué hacer con tanta nube rota? Si la muerte no es más que una burbuja. Tiembla la voz con la herida de un espejismo converso. Mi madre pasa, es un verso desgarrado por la vida. Mi madre va detenida en su sombra. ¿Quién advierte tanta lluvia, tanta suerte devorando su silueta? Di, madre, ¿por qué esa grieta en los ojos de la muerte? Tras que aguja se quita el corazón, se quita el corazón.
corazón. Alguien estruja palomas en su vientre, palomas en su vientre, palomas en su vientre, gota a gota. No es más que una burbuja, si la muerte no es más tiembla la voz. Ahí va. Esto tiene su encanto, ¿eh? De poder combinar, no es fácil. No, para nada. Yo me imagino que debe ser muy complicadito. Los tiempos, tú misma tienes que estar jugando con el tiempo, con él y él contigo. Uh-huh. Y llegar al final este producto, ¿no? Sí. Este producto. Oye, vamos a hablar un poco. Tú me decías ahorita los premios de María de las Nieves. Sí. Vamos a hablar porque de verdad que no se conoce y es, yo creo que una de las poetas femeninas más premiada de Cuba. Sí. Y no sabemos. Sin embargo, pero se van a enterar aquí ahora en Entre Manos. Sí, sí. Vamos a hablar un poco de eso. Sí, me da mucho orgullo hablar de María. María es una poetisa realmente extraordinaria. Bueno, ya están escuchando algunos de sus textos. Esta canción, Ausencia Elegía, el texto de la canción es a partir de un poema de ella. La letra es completa. María de las Nieves tiene el privilegio, digamos, que pocos escritores de este país tienen, de contar con 10 premios internacionales como escritora. 10. Yo siempre le digo a la gente de la peña cuando ella lee su poema, un premio puede ser buena suerte, es verdad. Dos premios puede ser buena suerte más un poco de calidad. Pero 10 premios internacionales, sí, ya tiene que haber una calidad que respalde eso. Hay una estatura ahí, sí. Y entonces, incluso, María de las Nieves es la única escritora no española que ostenta el grado de gran comendador de la Orden Literaria Francisco de Quevedo. No me digas que tenemos un comendador aquí en el estudio. ¡Gran comendador! Oye, cuidado con eso. Tenemos en el estudio un gran comendador. ¡Qué bien! De la Orden Literaria. A él le encanta como suena. Ah, sí, suena lindo. Yo no sé, realmente... Por lo menos, Ricardo suena lindo. Y tiene además premios importantísimos, como el Miguel de Unamuno, que es uno de los concursos en España de más prestigio. De cuento en ese caso. Y tiene premio en el concurso más codiciado, digamos, de la lengua española en el género de cuentos, que es el Lucha de Oro. O sea, donde participaron más de 3.000 trabajos de 47 países, una escritora cubana gana premio aquí y no fue noticia. ¿Y dónde es ese? En España. En España también. En Madrid, sí. Y entonces, bueno, pues, a mí me costó un poco al principio que ella incorporara sus poemas al repertorio del dúo. Sí, porque el dúo no... Sí. No se casa solamente con las creaciones de nosotros. Entonces, desde que empezamos hace 15 años, hemos usado canciones de Leonel, poemas míos, pero también canciones y textos de autores literarios y musicales iberoamericanos, muy importantes algunos y otros quizás no tan conocidos, pero que tengan que ver con nuestra estética, con nuestra ética también. Sí, claro. No, es que hay una tradición, disculpa que yo interrumpa, pero hay una tradición desde la trova tradicional que muchas canciones de trovadores son letras de poetas. Hay un binomio que es Sánchez Galarraga y Graciano Gómez que dio cosas muy lindas, pero Siendo Garay también musicalizó también muchísimas cosas. De hecho, La Tarde es una estrofa, es de Amado Nervo, y la otra estrofa, ahora se me olvida el nombre, disculpen, pero las musicalizó él, porque salían en los periódicos de la época, se publicaba mucha poesía. En el caso de ustedes, una cosa que ahorita a mí me llama la atención, ¿tú haces la canción basada en el poema o viceversa, o se ponen de acuerdo los dos para escribir de algo? Interesantísima pregunta. No necesariamente, es decir, el trabajo de selección de repertorio nosotros es complicado. Porque a veces incluso tenemos una canción que queremos incluir en el repertorio, que puede ser mía o de cualquier otro, pero hasta que no encontremos cuál es el texto poético que va con ese, no puede permanecer años esperando. La mayoría del repertorio se ha montado con cosas ya existentes, ¿no? Canciones mías que existían, con poemas ya existentes.
la minoría del repertorio es la que se ha hecho una canción basada en un poema de ella o viceversa. Esa es realmente la minoría del repertorio. Pero sí creemos que somos bastante cuidadosos y exigentes a la hora de elegir el repertorio. O sea, por respeto en primer lugar. Soy testigo de eso, claro. Soy testigo. Somos bastante matraquillosos en ese sentido, sobre todo María Nieves, que es matraquillosa en todo. Pero cuidamos mucho eso. Nosotros sentimos como que cada canción está destinada a un poema y hasta que no encontramos cuál es o viceversa, no iniciamos el montaje. De hecho, mira, vamos a hacer ahora un tema especial para especial para Sosa. Para Sosa. Ah, para mí. Sí, claro, para ti. Que es una canción que preciosa, bellísima, de las más lindas posiblemente que haya escuchado, de un trovador nuestro desaparecido hace algún tiempo, que es José Nicolás. Contra Nicolás, José, claro. José, que sí. Y esa canción la queríamos montar y un día apareció el poema. No. En ese caso no apareció. En ese caso la queríamos montar tanto que el poema no apareció. No apareció. Yo escribí el poema para la canción. Ah, exactamente. Claro. Exactamente. Ah, y usando la canción. Entonces vamos a escucharlo. Vamos a ver si te gusta esta propuesta. Huye la sombra. Algún loco derrama su claridad de fantoche. La ciudad vacila. Desmiente un poco sus harapos. Algún loco presta a la luna su voz. Se desviste. Guarda a Dios en el bolsillo. Se apura. El loco, sin vestidura, la ciudad fría, feroz. Déjate amar, déjate amar, que la alegría se extiende en mí. Hazme en tu piel, como un espasmo de noche azul. Sube hasta mí que los gallos cantaron, la luna llena nos quiere encontrar. Bien unidos. Déjate amar y sueña siempre con mi canción. Vuelve a soñar, que hoy una estrella se desnudó y un ángel bueno regala sus alas. No lo abandones, que soy yo, mi amada. Se abre el ruedo, el loco enciende sus alas y en cada huella vuelve a soñar que una estrella se desnudó. Se sorprende de los tejados, desciende a flor de luz, se levanta y cuelga de su garganta los demonios, la humedad de estos muros. La ciudad se ha dormido, el loco canta. Déjate amar y sueña siempre con mi canción. Vuelve a soñar, que hoy una estrella se desnudó y un ángel bueno regala sus alas. No lo abandones, que soy yo, mi amada. Déjate amar de mi mano. Déjate amar de mi mano. La ciudad se ha dormido, el loco canta. Qué lindo está eso, qué lindo. Qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Oye, Leonel, tú también escribes, ¿eh? Sí. Y creo que el cuento es tu fuerte. La narrativa. ¿Cómo no? ¿Sí? Él no lo dice, él habla mucho. Oye, de mí. Nos toca no, por eso, él habla mucho de mis premios, pero bueno, Leonel es escritor. De hecho, cuando yo lo conocí, él era el especialista literario allá en Puerto Padre. Mm. Además de trovador, se ocupaba de la literatura. Ha tenido unos cuantos premios de poesía también. Fue mención del Iberoamericano de la Décima, premio Décima Mural. Y tiene también un premio muy importante en España de cuento, que es el segundo premio del Camilo José Cela de cuento en los premios del Tren, con un cuento que se llama, yo te lo voy a pasar para que lo leas después por correo, se llama El concierto o tribulaciones de un tren hacia La Habana. No digo más. Oh. ¿Y ahora? Bueno, ahora vamos a hacer Ciudad Marcada. Sí, vamos a hacer un tema del disco este, A Través del Espejo. Ajá. Es el tema del cual se hizo el videoclip. Y además en el disco, bueno, en el disco es mucho mejor, porque en el disco canta Vicente con nosotros. Ah, con ya, un claro, swing sí, que parece 20 años. Sí, yo Vicente, cuando vi el disco, tener 20 años. El pepillo. Hizo el pepillo ese, era Vicente Feliu.
dónde vas. Hoy mi ciudad. Esta también es mi ciudad. Las sin vitrales. La adúltera bajo cruces impostadas. La que extravió sus grietas buscando una señal en el salitre. La que no posa en los catálogos. La bautizada entre escombros. Única parte viva del paisaje. ¿A dónde vas? Hoy mi ciudad. Despierta. Soledad de ayer, tu poco de tristeza, la costumbre de andar deprisa aunque la gente no tenga nada que hacer. Te vistes con la detrás del mercado. Maldice la suerte en las alas vacías, pero echas a andar. Comienzas el día. ¿A dónde vas? Hoy mi ciudad, que cada día juegas con cartas marcadas. Barrotes invisibles y bocas en reverso. La de aceras viajando hacia los cuerpos turbios de los vivos. La triste como un profeta reemplazado. La que alguien prometió mientras los ángeles mentían a la luz. La impura, la descalza, la proscrita. La del amor golpeando contra todas las muertes. También el amor se atreve a sorprenderte en la esquina. Unos se visten de azul, otros se visten de envidia. También el amor se espanta con tu monotonía, pero echas a andar. Comienzas el día. ¿A dónde vas? Hoy mi ciudad. Juegas con cartas marcadas por el mar, en el sol, desde el sur. Somos millones de muñecos tratando de ser los del espejo. Somos millones de reflejos sin vida ni muerte, pasado, presente. De una ciudad. Esta también es mi ciudad. Que amanece. Lindo también. Muy bien. Si ese video se ha puesto, yo lo hemos visto. Es verdad que era que es Vicente. Es Vicente. Cuando yo oí el disco, es increíble. ¿Quién es este loquito que está cantando? Y era Vicente rajando la voz. Y lo disfruta, lo voy a hacer. Es un pepillo cantando ahí. Oye, usted hace un tiempito ya tiene una peña que se ha estado moviendo por diferentes lugares, pero ahora ya está fijo acá en el Centro Iberoamericano de la Décima. Hábleme un poquito de este espacio en el que se presentan habitualmente. Sí, bueno, la peña en realidad ya va para 7 años, creo. Pero bueno, hace 2 años la tenemos ahí en el patio del Centro Iberoamericano, o como le dice la gente, el Jardín de la Gorda, sí. Nuestra Sara, que sigue sintiéndose por allí cada vez que hay trova sonando. Y esta peña es el primer sábado de cada mes,
siempre a las 3 de la tarde, uh-huh. como le gusta decir a Leonel, a la hora que mataron a Lola, para que nadie se lo olvide. Llueva, truena, relampaguea, que hayan rayos de punta, no se suspende. No se suspende la peña. Y en esta peña, además de nosotros, siempre tenemos 3 invitados y tratamos de que esos invitados hagan por separado lo que nosotros hacemos juntos. Es decir, tenemos un poeta invitado, un narrador oral, porque también la narración oral forma parte del proyecto, aunque no hemos hecho nada de narración aquí, y un trovador invitado siempre. Y entonces, bueno, además hacemos nuestra propuesta, hacemos secciones, se pone sorpresas. Buenísimo, se pone buenísimo. Marta, tú. Marta la ha disfrutado. Sosa, mucho, se pone buenísimo. Aquí. En el Boulevard. Esa gente que iba allí tan linda ha ido creciendo. Y realmente es una familia, lo que hay allí en la peña. Tremendo público que tiene. Muy bueno. Muy bien. Yo pronto pasaré por ahí. Yo soy vecino. Bueno, lo acabas de decir en la televisión. Ya no te queda más remedio que pasar. Lo paso por allá, eso no tiene problema. ¿Algún proyecto ahora inmediato? Bueno. Aparte de lo de esta cotidianidad entre la poesía, la narrativa y la música. Bueno, como sabes, el disco acaba de salir. Una cosa realmente importante, ya tener un disco en la mano. Y entonces, bueno, hay algunos proyectos para presentarlo fuera de Cuba. Ya. Vamos a ver, cruzar los dedos. No, porque, por ejemplo, una de las más importantes que tenemos, una invitación a Nueva York. Yeah. Y si no sabes el tema de la visa, que si te la dan, que si no te la dan, qué sé yo, estamos en ese... Pero el proyecto más importante que tenemos es seguir trabajando. Bueno, nada, aquí nosotros siempre tenemos el tiempo. El tiempo siempre es complicado, sobre todo cuando hay gente buena que es buena conversadora, ¿no? Con el que se conversa bien. Entonces, nada, agradecido de que hayan estado aquí entre manos. Nos veremos por sus espacios. Felicidades por todos esos premios y felicidades por las ganas de trabajar, que eso es muy importante. Entonces, un tema para despedirnos y muchísimas gracias. Uno bien cortico y un clásico de la trova cubana. Ajá. Bien. Y además de mi pueblo, es de Puerto Padre. Tu mirada es el más perfecto modo. Es el más perfecto modo De decirlo todo. 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 Aunque no hayas dicho nada. ¿Qué magia tienes guardada? ¿Qué poder bello y profundo? Tu mirada en un segundo. Me siembra un año de antojos. Y cuando cierras los ojos. Se queda sin luz. El mundo. Como en tan breve sonido puede haber tanto calor. ¿A qué pecho rimador? Le robaste ese latido. ¿Qué le dices al oído? Con palabra perfumada. Para que la enamorada boca que te va nombrando.